Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Yo soy Kitty Bracho. Esto, por supuesto, es Astrocenda con el horóscopo de la semana. Pero a ver, compártanme cómo les fue de eclipse. Yo espero que en los lugares que fue visible y donde fue posible, bueno, pues no se hayan perdido de este espectáculo y que si estaban trabajando pues les hayan dado chance de subirse a la azotea o de asomarse a algún balcón para ver si podían observar algo y bueno como sabemos los eclipses siempre tienen alguna consecuencia no negativa necesariamente pero puede señalar el inicio o el final de una etapa en nuestras vidas todo depende de en qué lugar de nuestro horóscopo personal tuvo lugar el evento. Así es de que bueno, pues todavía no guarden la guardia, no bajen la guardia. Yo les sugiero que cuando menos, todavía la semana que entra, tengamos nuestra protección de flores blancas, ya lo sabemos. También nuestra pulserita roja o el listón en nuestras mascotas. Digo, por si las moscas, ¿verdad? Y bueno, estamos todavía bajo la influencia de la luna nueva. El día 29 de agosto, a partir de las 3 de la mañana, inicia su fase creciente. Hay que estar listos porque ya sabemos que en fase creciente todo aquello que dejamos en pausa, en compás de espera, bueno, pues hay que darle celeridad porque se nos facilita con esta energía que todo nos salga mucho mejor, además andamos más activos, más despiertos y es el momento de poner, bueno, a la práctica todo lo que hemos planeado en estos días que espero que hayan hecho meditación y reflexión. Y vamos a comenzar con el signo de Aries, que el sol va a acentuar en estos días tus deseos de perfeccionar pues las técnicas, los procedimientos que sigues en el trabajo, con qué objetivo pues el de ser más eficiente, por supuesto. También, ojo, es muy posible que tengas que dar servicio a la gente que está a tu alrededor. Hazlo, por favor, porque definitivamente tu actitud y buena disposición van a ser la clave de tu éxito en estos días. Sentimentalmente y con Marte que en estos momentos está actuando así como una especie de afrodisíaco, se pueden desatar pasiones intensas, provocando que vivas algunas situaciones pues de celos, de escándalos, discusiones, mi mejor consejo para esta semana es pórtate bien y quédate tranquilito. Para mi querido Tauro, tal vez sea necesario hacer algunos ajustes en tus relaciones financieras. Evita en lo posible confrontaciones y discusiones, sobre todo con socios comerciales si los tienes. O también puede ser con personas con las que administras recursos en forma compartida. Y ojo, por muy apretado y ahorcado que andes, no es tiempo de hacer solicitud de ningún préstamo. Yo creo que mejor te aprietas el cinturón y te ajustas a tu presupuesto. Y solamente si es una super emergencia, bueno, pues recurrir a las tarjetas de crédito. Y en el hogar, aunque todo parece un poquito confuso, no te me vayas a desanimar porque Venus va a llegar en tu rescate. En caso de que existiera cualquier tipo de conflicto, tú mira fluye con su energía de amor, de tolerancia y de bondad y vas a salir bien librado de todo esto. Géminis, no descuides ningún detalle de lo que estás haciendo. Esta semana procura revisar todos los documentos dos veces antes de darles una salida. Es posible que tu concentración no esté al 100 y pueda jugarte pues una mala pasada haciéndote quedar mal y por algún pequeño detalle. Mejor Pon atención, ten cuidado y no te distraigas. También en estos días se te aconseja medir tus palabras, en especial si vas a señalar la falta o el error de alguien cercano a ti, porque podría herir su susceptibilidad. Y yo espero que si tienes cuidado, bueno, pues evites algún tipo de problema, porque la cosa podría acabar en algún pleito, conflicto o que malinterpreten cualquier comentario que puedas hacer. Para Géminis, aunque no es mala época en realidad para ti en los asuntos financieros, vas a tener que conformarte con recibir algunos beneficios, pero con inversiones comerciales o firma de contratos, mejor toma tus precauciones y si es posible retrasa el momento o posponlo para pues, unos 10 días más adelante. Emocionalmente, escucha las palabras que vienen de tu interior, porque es muy probable que de esta forma te lleguen algunas revelaciones que van a ser asombrosas, aunque antes nunca las hayas tenido. Yo te digo que esto es el despertar de tu alma que clama por revelarse. Para mi querido Leo, con Saturno posicionado en la casa de los juegos especulativos y las inversiones, pues definitivamente no es buena época para tomar ningún tipo de riesgos, a menos que vayas con... Completamente a la segura. Sin embargo, lo mejor es que cuando menos en estos días, focalices tu atención en otras formas de ganar dinero, chambeando, no invirtiendo, ¿ok? Hay que arrastrar el lápiz, ni modos. Y evita. Encuentros y enfrentamientos con aquellas personas que de antemano ya sabes que te intoleran, que te pueden sacar de tus casillas. Mercurio va a estar retrógrado a partir del día 13, lo cual, bueno, pues puede complicar un poco cualquier situación, ya que es más fácil caer en confusiones y en malos entendidos. Para mi querido Virgo, feliz cumpleaños a todos los que vayan a celebrar su onomástico en estos días. Ya saben que mientras dura el tránsito del sol sobre su signo, bueno, pues se sienten vitalizados, se incrementa su fuerza de voluntad, su confianza, así es de que pues váyanse preparando para que a partir de la semana próxima ya pongan en acción todos sus proyectos y eso sí, bueno, pues cuiden su salud porque el eclipse tocó esta área dentro de, bueno, pues lo que es el área de lo que tiene que ver con la salud. Entonces, bueno, pues más vale prevenir que lamentar. Y en estos días te conviene estar atento y consciente de lo que está sucediendo a tu alrededor. Y si por alguna razón te sientes emocionalmente un poquito alterado, trata de no entrar en conflicto con los demás. Reprime ese deseo tuyo que tienes a veces que es un poquito provocativo. Busca hacia tu interior qué es lo que está causando esa irritabilidad que es posible que estés sintiendo en estos días. Para mi querido Libra pasas por un periodo de concentración y disciplina mental. Así que es excelente para realizar serios estudios, hacer trabajo de investigaciones y si lo quisieras, bueno, pues también podrías aprender o estudiar asuntos que tengan que ver, bueno, pues con la tecnología, podría ser astronomía, astrología, economía, filosofía, bueno. En el tema que tú quieras, porque además en esto, pues Mercurio retrógrado puede ser un gran aliado para ti. Y las relaciones en el día a día a veces se vuelven un poquito complejas y difíciles. No permitas que esto vaya a influir en tus estados de ánimo o en el desempeño laboral. Si pones un poquito de tu parte. Verás cómo encuentras solución a aquello que está molestándote, porque si no, bueno, vas a acabar por deprimirte y eso pues no está nada lindo, ¿verdad? Para mi querido escorpión. El sol va a estar emitiendo luz en el sector profesional para que tengas la confianza y energía, bueno, pues de, de afrontar cualquier eventualidad que pudiera presentarse. Tal vez, como mencioné, este eclipse movió cosas, está señalando el inicio de nuevas actividades, a lo mejor el final de otras en las cuales, bueno, pues ha llegado el momento pues, de dar vuelta a la página para que puedas iniciar nuevos proyectos. Y si te sientes cansado o aburrido, se señala que es el mejor momento para tomarse pues, unos días de vacaciones, unos días de descanso, aunque sea un fin de semana, bueno, ya un domingo vete a tomar unas quesadillas al, al campo, haz un día de campo. Lo que necesitas es hacer contacto con la naturaleza porque esto va a reconfortarte, te va a permitir recargar energías y va a ayudar a equilibrar tus emociones. Para Sagitario, en este momento los asuntos a tu alrededor en el trabajo van a estar girando demasiado lento para tu gusto. No te me precipites ni quieras armar un tornado por ahí porque puedes quedar atrapado dentro de él. Tómate tu tiempo para definir lo que realmente quieres, cuáles son tus objetivos, cuáles son tus metas, cómo vas. Mientras más conozcas y estés consciente de la situación que estás viviendo y de tus propias limitaciones o habilidades, bueno, hay más probabilidades de obtener el éxito. Y bueno, por el otro lado, mi vida, no te sientas mal si ese viaje que tenías programado por alguna razón se cancela, se posterga o se frustra, que por algo pasan las cosas. Lo importante es que no lo des por perdido, que tal vez más adelante, bueno, pues sí, lo puedas realizar. Capricornio. El tránsito de Marte en estos momentos está tocando tu área financiera, así que no es ningún buen momento para solicitar créditos, préstamos. Lo mejor es que trates de resolver cualquier asunto con... Tus propios recursos. Y estás pasando también por una etapa donde afloran, pues, algunos de tus miedos, algunas de tus inseguridades. Trata de no desesperarte y mantén una actitud optimista ante cualquier inseguridad o ante cualquier problema que se pueda presentar. De lo contrario, bueno, te puede llegar hasta enfermar mi vida de la preocupación. Acuérdate que cuando las emociones callan, bueno, pues se manifiestan en nuestro cuerpo. Acuario, la energía de Saturno podría estarte poniendo a prueba. Sí, ¿en qué? Bueno, pues en tu capacidad para hacer amigos o en tu necesidad para comunicarte con ellos. Si sientes la necesidad de aislarte un poco, de estar solo, de hacer algún tipo de meditación, bueno, pues hazlo. Eso sí, nada más, no te vayas a aislar por completo porque si no, también te puedes deprimir un poquito. Como ven, la energía anda un poquito oscura en estos días. Y en tus relaciones tal vez termines con algo de tipo comercial o romántico. Pero esto son buenas noticias porque si está terminando, pues es que no estaba funcionando. Así es de que anímate que lo que viene siempre conviene. Para mi querido Pisces. Saturno, en tu caso, que es, acuérdate, el maestro regañón del zodiaco, como lo llamo lo amo yo, bueno, pues ya tiene tiempo en el área de tu profesión y quiere que todo lo hagas bueno, ordenadamente, disciplinadamente, que te vayas lento, que no te precipites. Si sigues sus preceptos, en cuanto al orden y a la disciplina, bueno, te va a recompensar. Además, ya está por salir. De esta área va a seguir su camino en el mes de diciembre, son los últimos meses. Entonces es cuando más sentimos la presión o la energía de este planeta. Así que bueno, pues hay que tener cuidado. Y no busques más, mi vida, si quieres iniciar un camino de evolución a través del conocimiento, búscalo en temas metafísicos, científicos o humanos pero es necesario que te acerques a grupos, asociaciones o instituciones que te brinden esta posibilidad y te lleven de la mano a explorar estos temas, sobre todo porque si no estamos muy empapados de ellos a veces es un poquito peligroso caminar, bueno, pues por este tipo de sendas. Por mi parte, eso fue todo. Ya saben que soy su amiga Kitty Bracho, que pueden seguir mis recomendaciones diarias en Twitter, arroba Kitty Bracho, que en Facebook me encuentran como Astro Senda. Y por favor, inscríbanse en el canal porque aquí van a encontrar, bueno, cápsulas, horóscopos, entrevistas. Hay de todo para ustedes. Y si lo quieren recibir en la comodidad de su casa, bueno, pues hay que inscribirse. Sean felices, por favor, y vibren en armonía con el universo.